Está Agustín Echevarne, a quien saludamos también, economista, para hablar algunos minutos. Agustín, ¿cómo te va? Gracias por el contacto. Buen día, ¿cómo están? Un placer charlar con ustedes. Gracias, igualmente. Agustín, recién escuchábamos a un sector de la economía argentina, el sector del turismo golpeado, pero en realidad tratando de explicar los equilibrios que tienen que hacer con la fragmentación, la segmentación que hay de dólares y la economía. Da la sensación que la economía argentina es un malabarista con platitos en el aire y que en cuanto se caiga uno, se caen todos. Bueno, fíjate que es muy interesante. Cuando vos hablas con una persona de un sector, te das cuenta que es evidente que esa persona que conoce su sector de memoria, que conoce sus vericuetos y demás, sabe mucho más de su sector que cualquier ministro de Economía. Claro. ¿No? Cuando vos entonces vos te pones a pensar, ¿puede funcionar un plan que yo lo llamo plan parches para todos? O sea, claramente no puede funcionar porque el ministro de Economía no entiende todas esas cosas. ¿No? Es imposible que conozca las consecuencias de las medidas que toma. No las conoce. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vas a tener un programa que no funciona, porque el profundo problema que tenemos es que el gobierno sigue gastando más de lo que le ingresa, y eso te genera miles de desequilibrios, y después pones parches para tratar de zafar las cosas que van funcionando mal. O sea que este programa no puede funcionar, no resuelve ningún problema, y lo vas viendo con la aceleración de la inflación, que en el presupuesto decían 30%, nosotros creíamos que iba a ser como 60%, nos quedamos cortos, después pensamos que iba a ser 90 y termina siendo 100. Ahora, Agustín, así que no está funcionando. Hay programas políticos hay programas económicos que sin apoyo político pueden ser los mejores programas, pero no funcionarían nunca porque no estaría el contexto. ¿Vos ves hoy un contexto político para aplicar ese tipo de programa económico que estás planteando? No, claramente no, tenés razón, tienes un punto buenísimo. De hecho, hoy me preocupa que veo una nueva embestida de un ala del gobierno en contra del ministro de Economía, del nuevo ministro de Economía. Entonces salió el Cuervo Larroca a decir que el programa está caído, mientras que en el Fondo Monetario dicen Massa está haciendo todos los deberes que queremos que haga. Entonces vos decís hay una contradicción fenomenal en el propio gobierno, lo cual es gravísimo. Y también la ves a la vicepresidente que empieza a exigir cosas que sabe que no va a poder cumplir Massa, ¿no? Un congelamiento de precios cuando hay una inflación de 100%, ¿cómo haces para congelar los precios durante 180 días? Eso tampoco va a funcionar desde ya. Entonces, sí, es correcto lo que decís, se necesita un apoyo político, no lo veo, y es muy preocupante porque cuando mirás el balance del Banco Central, la aceleración de la deuda tiende a ser una exponencial que crece demasiado rápido. Agustín, gracias por el contacto con La Nación Más. Muchas gracias a ustedes, un gran abrazo. Agustín Echevarne, economista.